Bienvenidos al Centro de Artes Escénicas. Por favor, no ingresar bebidas ni comidas al interior del teatro. Mantenga siempre puesta su mascarilla durante el evento. La ceremonia comenzará en breves momentos. Les pedimos cordialmente tomar sus asientos. Este fue el primer llamado. Gracias por su colaboración. Bienvenidos al Centro de Artes Escénicas. Por favor, no ingresar bebidas ni comidas al interior del teatro. Mantenga siempre puesta su mascarilla durante el evento. La ceremonia comenzará en breves momentos. Les pedimos cordialmente tomar sus asientos. Este fue el segundo llamado. Gracias por su colaboración.
con nosotros después de que vamos? Ok. Una. Oh, esta es la invocación. Aquí. Miss Jenkins. Después. Después de Miss Jenkins. Ajá. Sí. Perfecto. Te voy a presentar a la Lina. Gracias. Ladies and gentlemen, thank you so much for being here this evening. We are pleased to have the live stream so that many more people that love TUSTA are able to attend this special service. We have ultraviolet lights and the proper air conditioning, which allows us peace of mind regarding biosecurity. Buenas noches a todos. Estamos aquí para celebrar la vida de nuestra querida Justa. Soy Natalie Argüello y fue elegida para dirigir este evento porque Justa siempre decidía cómo disfrutó mis actuaciones en el musical de la escuela y cómo las actividades de Miles for Smiles. Empecemos. Esta velada estará llena de emociones y recuerdos agridulces. Hoy nuestra querida Justa estaría celebrando su cumpleaños de 70 años. Y como ella no está, lo celebraremos por ella. Porque conociéndola, quería que festejáramos y no estaríamos tristes. Ella quería que todos celebráramos su vida y su legado juntos. Póngase de pie mientras señora Yolanda Laínez Avilés, exalumna, colega y amiga de Justa, nos guíe en la invocación.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy te damos gracias, Padre bueno, por la vida de Justa. Gracias por haberla puesto en nuestras vidas. En ella pudimos ver tu risa genuina, tu amor transparente, tu abrazo desinteresado y tu consuelo para todos los necesitados a quien tuvo oportunidad de apoyar a lo largo de su vida. Por medio de Justa, nos diste la bendición de una maravillosa hija, una entregada y complaciente madre, una comprensiva hermana, una cariñosa vela, paciente maestra y amiga incondicional, pero sobre todas las cosas, un ejemplo de servicio a los demás. En resumen, gracias, Padre, porque Justa fue tu fiel e incondicional instrumento. Permítenos hoy celebrar su vida y pedirte que aumentes nuestra fe, para que confiemos, sin duda alguna, que nos reuniremos con ella en la eternidad a tu lado. Danos la fortaleza, la alegría y el ímpetu de amor desinteresado y pleno que le diste a Justa, para que con ella podamos seguir imprimiendo la huella de Justa Lobo de Corea en todas nuestras acciones. Te alabamos con gratitud, Padre, recordando que el amor es verbo, que Justa vive, que al llamar su cuerpo físico, dejaste un pedacito de su alma en todos nosotros. Gracias por tu amor y maravillosa misericordia. Te pedimos ser hijos como ella y que le permitas seguir siendo nuestro ángel en el cielo. Por tu Hijo Jesucristo, en unión del Espíritu Santo. Amén. Nuestro próximo orador, no pueden tomar asiento. Nuestro próximo orador no es solamente el superintendente de nuestra escuela, sino también la querida amiga de Justa. Invito a la señora Liliana Jenkins a subir al escenario y entregar su mensaje especial. Buenas noches, familia y amigos cercanos de nuestra querida Justa. Voy a tratar. Miembros de las diferentes juntas directivas, pilares de nuestra institución, directores, principals, maestros del Departamento de Matemáticas, invitados especiales. Aquí nos tiene Justa, reunidos y pensando en ella. Estaría feliz y alegre con todo este cariño. Quiero recordar un poco de las anécdotas. Cuando hace mucho tiempo éramos jovencitas, hace bastante tiempo, cómo la conocí trabajando en la escuela y en el pasillo que ahora es middle school, me preguntó, hey Liliana, ¿quién era ese guapito? Y yo solo me reí y le dije, mi marido, Justa. No lo conocía y fue así que nos conocimos en la familia. Así era Justa. Trabajamos lado a lado en la Teacher Association por muchos años, en la directiva, aprendimos mucho juntas y hasta hace poco recordábamos, ¿te acordás? Me decía, cuando nos decían que éramos las trapeadoras de la administración y ahora vos estás en la administración. Esa era Justa. Así era esto. Dimos guerra juntos. Mis hijas la amaban. La invitaron a sus bodas. Nunca nos falló. Con su querido esposo, me decía, es la única vez que él se pone un traje.
Así era el cariño que nos teníamos. A mí me daba risa cómo conocía bien a mis hijas. Con Vanessa intercambiaban todas las cosas sociales y le decía a Fidel Castro por ser mandona. A Roberta la ponía en orden, especialmente cuando trabajó un poquito en la oficina de desarrollo, pasaba peleando. Y a Katy, creo que era su favorita, su genia de matemáticas, la consentía y le decía la Queen Mother, porque todos iban a buscarla para que le diera el chepe. Así es que la tenía que apartar. Esa era Justa. Una mujer especial que quería a sus alumnos, a todos. Y más que una maestra, una amiga. Todo le contaban. En fin, tantos recuerdos. Tantas diferentes emociones que vamos a guardar. Y lo más bonito es ver ese cariño. Pronto van a ver, sé que tenemos noticias importantes de eventos, y por ser Justa es que estas cosas se dan. Hoy las recordamos, vamos a llorar, vamos a reírnos y vamos a volver a llorar. Pero lo más importante, vamos a ser genuinos, como era ella, una mujer genuina, una excelente madre, una excelente abuela y se les olvidó una excelente suegra, que es muy importante. Así es que muchas gracias por acompañarnos hoy y quisiera darles un abrazo a toda la familia y especialmente a Doña Gloria. Bienvenida a la Casa de Justa. Gracias. Gracias. Las estimadas Carmen Barahona y Gracia Castillo, junto con 8 señoritas de nuestro programa extracurricular, han estado practicando esta canción especial que Justa le gustó especialmente la primera vez la escuchó tocar. Viva la vida de Coldplay.
Muchas gracias, Amelia Tovar, Ariana Cafati, Ariana Catalán, Daniela Barrientos, Valentina Molina, Camila Noé, Valeria Irías, Gina Zelaya. Muchas gracias. El primer y más importante puesto de Justa fue NAST, fue el de profesora de matemáticas. Justa comenzó a trabajar en AST en 1981. Escuchemos a la señora Tania Díaz, la presidenta de la Asociación de Maestros, mientras entrega un mensaje especial en nombre de todos los maestros que tuvieron el privilegio de trabajar junto a Justa. Buenas tardes. Agradezco el honor y el privilegio de compartir con ustedes unas palabras en representación de los maestros de AST. No hay duda alguna que Justa Lobo de Corea dejó marcado su legado a través de su distinguido e impresionante recorrido de 39 años. Y fácilmente se pudiera escribir un libro con todas las experiencias, enseñanzas y anécdotas de nuestra querida Justa. Maestra de matemáticas de generaciones, incluyendo la mía, siempre dedicada y defendiendo a AST a capa y espada en cada competencia y actividad. Alma generosa, con una energía y alegría contagiosa. Memoria envidiable y sin duda la más conocida y popular. Una anécdota que quiero compartir con todos ustedes en esta ocasión especial, donde celebramos su vida, es una que me compartió nuestra amiga Vicky Díaz. Hace muchos años, en una de las primeras actividades de recaudación de fondos que se hizo en la escuela, el cual fue un mural de mosaicos en el pasillo de primaria, y donde cada donante escribía su nombre, ahí está, Justa le confió a Vicky lo que ella quería escribir en su pieza. Justa Corea vive. Seguidamente le explicó. Mira, Vicky, cuando yo me muera, yo quiero que la gente mire esto y se acuerde que yo siempre, siempre voy a vivir, ya sea en su corazón o en su mente. Y también, para los que no me quieren, que se asusten, que voy a estar ahí pendiente. Justa Corea vive. Vive en cada maestro que se interesa conocer primero a la persona y después al alumno, y lo respeta y admira como ser único e irrepetible. Vive en cada maestro que disfruta lo que hace y que siembra el entusiasmo, las discusiones amenas y el compañerismo en el aula. Vive en cada maestro que con su paciencia, como Justa, logra explicar la lección una y otra vez. Vive en cada maestro que está comprometido en levantar al alumno cuando cae y le extiende la mano. Vive en cada maestro que no solo educa, también forma, va al corazón y el alma de sus estudiantes. Vive en cada maestro que motiva al alumno que su vida, por encima de todo, la vive siguiendo sus valores, cueste lo que cueste. Vive en forma especial en el corazón de sus compañeros más cercanos, que se volvieron más que amigos en su familia de AST. En la resiliencia, paciencia y visión de Mrs. Jenkins. En la pasión y amor a su trabajo de Miguel Senora Martínez. En el buen humor y positivismo de Mr. Cranstover. En la compasión y preocupación por el prójimo de Mr. Rinaldo. En las ocurrencias de Danilo. En el don de servicio de Ricardo Frías. En las bromas y jocosidad de Mr. Carlos, en la relación de confianza de sus alumnos y apoyo incansable de Vicky. Justa vive en cada uno de nosotros, en cada anécdota y sobre todo, cada vez que recordamos que la vida es hermosa y hay que saber vivirla. Ahora me la imagino platicando por horas de Operación Sonrisa al lado de Loisa Gamundi y Valerie Agüero.
entretenida resolviendo ejercicios de matemáticas con Eloísa Sierra, recordando a su escuela americana con Mrs. Durón y Mrs. Izaguirre, escuchando historias del bus de Don Rigo y gritando en los partidos y cada competencia "Go Eagles" al lado de Ela y Pomare. Justa, dejaste una huella imborrable en todos los que tuvimos la dicha y bendición de haberte conocido, admirado, reído, querido y aprendido de ti. Siempre, siempre vivirás en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. Justa Corea, vive. Gracias, Tania. Además de ser maestra, Justa tenía 4 bebés especiales que disfrutaba y de los que formaba parte. La primera es la Sociedad Nacional de Honor. La asesora de NHS, la señora Stephanie Villavicencio, exalumna, colega, así como miembro de NHS, y Fiona Obando, presidenta de NHS, compartirán con nosotros algunos recuerdos especiales. Good evening. Many of us got to know Ms. Justa in a variety of roles: mother, daughter, grandmother, friend, colleague, teacher. The National Honor Society had the privilege to know Ms. Justa as a mentor. A mentor who served NHS for 26 years, from 1985 to 2011. The NHS is built on 4 pillars: scholarship, leadership, service, and character. Justa modeled all of these values, and she embraced her role of advisor with passion and enthusiasm every day, supporting student growth beyond the classroom and inspiring us to be active members of the community. There are so many ways to describe Justa. She had a fine mind, a straightforward character, a magnetic personality, a humanitarian spirit. She combined perfectly honesty, humility, and humor. But she shined the brightest when she was being of service to others. As advisor of NHS, she helped organize countless fundraisers and visits to hospitals and nursing homes, teaching us about community service and raising awareness to many causes. Later on, she went to lead many other service clubs. She was full of life. We wanted to travel with her. We wanted to tell her about our day. We wanted to be the one to make her laugh. She was a unique gift to ASD, and she leaves it a better place. To the NHS, she will be remembered as an absolute timeless icon. And we thank her family for sharing her every day. National Honor Society siempre apreciará, amará y honrará su memoria. Su legado para ayudar a los más vulnerables es una parte principal de nuestra sociedad. El mes pasado nos comunicamos con exmiembros de NHS y nos dimos cuenta de cuánto nos conecta a todos Justa, como prefería que la llamaran. Ella fue un modelo a seguir y una amiga para muchos debido a su encantadora personalidad. Desde mi propia experiencia personal, Justa siempre estuvo ahí para alegrarme el día desde que era una niña chiquita. Me hizo sentir bienvenida en la escuela y me mostró la importancia de cuidar a los demás. Nunca olvidaré su risa y todas las locuras que hacía a diario para que alguien se sintiera mejor. Justa fue una persona que siempre será recordada por todos y querida por muchos. Sé que ella nos está cuidando y siempre será parte de nuestros corazones. Espero les guste el video que hicimos por ella. Muchas gracias.
nuestra querida Justa, una persona que nunca vamos a olvidar. Para las generaciones más jóvenes que tal vez no saben esto, no se acuerdan, Justa fue nuestra math teacher. Y tantas memorias en esa clase, la pizarra, las bromas, tantas cosas bonitas. Pero de mis recuerdos más vivos que tengo con Justa fue un viaje que hicimos en Onceavo, en Asia Democracy, a Costa Rica. La pasamos tan bien, nos fue requete bien en Asia, pero además de eso, la pasamos tan alegre. Fuimos, me acuerdo, que a un parque de diversiones y Justa, así como nosotros, montada en los rides, feliz, dispuesta a todo. Así que, Justita, te queremos mucho, nunca te vamos a olvidar y siempre vas a estar en nuestros corazones. I have very fond memories of Ms. Justa Corea, both as a math teacher and NHS advisor. She was willing to help. She was aware of both her colleagues and the community's needs and instilled that love for helping others among the NHS members. Tiene de Justa cuando recuerda las épocas de la escuela es cuando ella fue nuestra advisor de NHS. Era una persona bien dinámica que nos guiaba, pero al mismo tiempo nos dejaba tomar liderazgo. Planificábamos mucho cosas de caridad, eventos de caridad entre todos. Buscábamos donaciones para ir a darle momentos alegres a la gente y más necesitada. Y de paso, lo más bonito de todo era que disfrutábamos el lunchtime. Nos reíamos, disfrutábamos, hacíamos chistes, pero al mismo tiempo trabajábamos bien bonito en equipo. Qué honor hacer memoria a Miss Justa. Ella siempre representó una combinación de brillantez intelectual con su gran don de persona. Ambas características y valores con los cuales está comprometido en NHS. Justa, qué difícil es hablar de usted porque siento que su luz sigue aquí encendida con la misma fuerza de siempre. Yo tuve la suerte de conocerla tantos años. Fue una gran maestra, de mis mejores maestras, enseñando siempre entre sonrisas y bromas, pero no olvidando enseñar la lección. Su alegría, su sonrisa, sus ocurrencias y anécdotas las llevaré siempre en mi corazón. Pero la Justa que amo, más que mi maestra, fue mi amiga. Y tal como lo dice su nombre, era una persona justa, leal, íntegra y dispuesta en las buenas y en las malas. Ha dejado un vacío grande, pero me quedo con un pedacito suyo, aquí cerquita a mí. Espero que esta amistad dure a través de los años. Gracias por enseñarnos tanto, por su paciencia, por transmitirnos ese amor y gozo a la vida. Gracias por su amistad, por su apoyo incondicional de siempre. Le mando un beso al cielo, Justita linda. God bless you and your family. Buen día a todos. Mi nombre es Alejandra Aparicio. Soy class of 1987, nido de 35 años, NHS member desde 1986. El tiempo es breve. Pero ¿cómo describir a Justa sino con una sonrisa enorme, con una alegría auténtica, una transmisión de conocimiento integral en el mundo maravilloso de los niños? Y una personalidad espectacular que nos dio mucho valor agregado en la vida de cada uno de nosotros. La quiero mucho, Justa. Hasta el cielo, todo mi cariño y agradecimiento. It's always nice and also sad to talk about Justa because when we think about her, she's someone that belonged to all of us. Like we all have a personal connection to her. And in this case, you know, I wanted to talk about my connection to her in NHS.
And something that I want to say first is that one of my kids was telling me when he heard about Justa's passing that he didn't miss her where we were, which was at home, but he was going to miss her at school because that's where Justa lived, right? At least that's where he thinks of her the most. And I think that's true for all of us. When we think of Justa, we always think of her at school, smiling, telling us things. And also, we think of her because not only were we lucky to have her as a teacher, some of us had her as an advisor, and some of us even had her as a colleague that we worked together here at the American School. Yo creo que soy una de las pocas personas que no tomó clase con Justa, pero sí me iba bastante con ella a través de todos los different clubs en cual participábamos. En un viaje me tocó compartir cuarto con ella y recuerdo que siempre que yo llegaba al cuarto se despertaba a preguntarme los chismes de la noche y a morirse de la risa, así como una amiga. Ese espíritu de juventud, de alegría de ella, creo que era algo contagioso y de sus características más lindas que todos podemos aprender. We all remember Justa's brilliant mathematical mind and her infectious laugh. But something I'll never forget was how supportive and empathetic Justa was when my tía Valerie, a beloved AST teacher, passed away. During that difficult time, I knew Justa was holding my entire family and Valerie's memory close in her golden heart. And for that support and love, I will always appreciate her. Many trips, many stories, many lunch times spent in meetings in her classroom. What is there to say about Justa and all the gifts she gave us? But one stands out. Justa gave us a more precious asset, her time. She always volunteered to help us with NHS, Knowledge Bowl, or any other activity. Through that selfless act, she helped guide us and facilitated our personal development over the years. And for that, I will be forever grateful. Recuerdos que tengo más lindos de Justa como alumna y en NHS fue cuando viajamos a San José, Costa Rica con todo el grupo de NHS y fuimos a un parque de diversiones. La pasamos maravilloso, disfrutamos, ella siempre riéndose y la convencimos a que se montara un juego mecánico del pulpo en ese tiempo y la gozamos tanto y me acuerdo que se mareó y aún así nosotros riéndonos, ella riéndose, vomitando, pero nos reíamos y nos reíamos y hasta que se paró el juego y la seguíamos gozando. Ella nunca perdió su sonrisa y su alegría durante todo el viaje. Hola, soy Rosalie Dickerman, class of 92. Y tuve la dicha de tener a Justa, primero como maestra de matemáticas y luego como advisor de NHS. Justa era única. Tenía un sentido del humor especial, su forma de ser era especial y hacía todo mucho más divertido, mucho más fácil. Ella nos guiaba y nos aconsejaba con amor, pero además cuando tenía que regañarnos, nos regañaba y nos ayudaba en todo. Es una bendición para los que las conocimos bien y la tuvimos cerca por muchos años. La extrañamos y siempre vive en nuestros corazones. Estudié la escuela americana en inglés. Gracias. Qué hermoso video y qué lindos recuerdos. Otra de las pasiones de Justa era Knowledge Bowl. Justa fue encargada del Knowledge Bowl durante varios años.
Había un equipo que era muy especial para ella. Los campeones de 1994 a 1995. Escuchemos al señor Leonidas Rosa mientras comparte con nosotros estos recuerdos especiales con su entrenador. Buenas noches a todos. Agradezco primeramente a todos su presencia en este homenaje a Justa Corea, quien fue alguien que quería mucho y cuya pérdida lamento enormemente. Mi nombre es Leonidas Rosa Suazo, como dije, y tal vez me permiten presentarme un poco a través de Justa. Conocí a Justa la primera vez en 1995, cuando era un estudiante adolescente, aquí mismo en la Escuela Americana, en su clase de cálculo de décimo grado. Desde ese entonces yo sabía que era una persona sumamente especial y diferente a las demás profesoras. Ella trataba a sus estudiantes con confianza y cariño, no evitaba usar su gran sentido del humor y nos trataba, ante todo, con amistad y confianza. Su método de enseñanza era divertido, sin dejar de ser educativo, era comprensivo, pero estricto, flexible y a la misma vez exigente. Esto, para darles algo de contexto, en aquellos años no era nada usual como es ahora, cuando la interacción con el estudiante se considera clave para la educación. Logré compartir muy de cerca con ella cuando formé parte del equipo de Knowledge Bowl, que en 1995 viajó a Guatemala a compartir en el torneo centroamericano. En esta presentación que está proyectada, pues, pueden ver algunas fotografías al respecto. Ella nos acompañó durante todo este proceso, al cual dedicamos largas horas de entrenamiento y esfuerzo. Su presencia siempre fue alentadora, porque es algo que es menester decir de Justa, de que ella amaba esta escuela. Recuerdo que practicábamos durante nuestro almuerzo para esta competencia y ella siempre estaba ahí con nosotros, con la misma dedicación que todos. Ese año ganamos el torneo, como mencionaron, y ella estaba sumamente orgullosa de nosotros y me lo recordaba frecuentemente. Probablemente, si estuviera aquí, estuviéramos hablando de ese torneo, que le alegraba enormemente. Fue con mucha alegría que muchos años después, de haber estado fuera del país y regresado, primero como padre de uno y después de dos alumnos, que me reencontré con Justa como directora de actividades extracurriculares en la escuela. Después de clases la veía frecuentemente atendiendo a estas actividades, siempre con el mismo cariño hacia mis hijos y hacia mí. Seguía siendo exactamente la misma, con una infinita energía, un enorme sentido del humor, y en los momentos que compartíamos siempre recordaba una importante lección que creo que era característica de ella, de que uno no debe tomarse tan en serio. Me sentía muy contento de que mis niños también pudieran tener más que un profesor, pero una amiga y una aliada, como yo la tuve durante mis estudios. En mi familia sentimos mucho su pérdida, puesto que mis padres, hermanos y primos, todos tenían relaciones con ella, le teníamos un gran cariño. Casualmente fue mi mamá quien me dijo hace poco, al saber de este homenaje,
que no podía creer que casi tenía un año justo de no estar con nosotros. A mí también me cuesta todavía asimilar esa idea. Uno de los aspectos más traumáticos de la pandemia fue el aislamiento y la impotencia en que perdimos tantas valiosas vidas sin poder acompañarlas, sin poder estar cerca de ellas, sin poder consolar a sus familiares ante ese dolor. Tal vez preferiré siempre pensar que Justa estará aquí con nosotros, en estos pasillos, en su legado reflejado en tantos estudiantes, en la pasión que le tenía a esta escuela y en el sueño de prepararnos siempre para algo mejor. Espero ustedes la recuerden también por la gran persona que fue y todas las hermosas cualidades que ella representaba. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches. Gracias, señor Rosa. Debo mencionar que todos nuestros equipos de Knowledge Bowl hicieron fabulosamente en ASCA y ABSH Knowledge Bowl de este año escolar. Nuestro Junior Varsity ganó el primer lugar y Varsity ganó el segundo lugar en el torneo ASCA. El equipo de Middle School y Junior Varsity ganaron el primer lugar y Varsity ganó el tercer lugar en el ABSH. El trabajo actual de Justa en AST era coordinator del programa extracurriculares. La artista María Elena San Martín, la maestra de arte de extracurriculares, ha trabajado de cerca con Justa y entrega un mensaje en el nombre de todos los maestros de este programa. Era una soleada tarde de marzo. Me fijé cómo Justa se refugiaba del sol abrasador bajo la sombra del muro. Siempre esperaba pacientemente la llegada del bus que transportaba a los peques de kinder. ¿Cómo no sentirse arrastrada por el ejemplo de una vida llena de trabajo intenso, silencioso y alegre? Buenas tardes, familia, amigos cercanos de nuestra querida Justa, miembros de las diversas juntas directivas, directores y principals, maestros del Departamento de Matemáticas. Mi nombre es María Elena San Martín y es un honor para mí estar aquí en representación de los maestros de las clases extracurriculares. Justa sabía que el desarrollo de la sensibilidad es esencial en la vida del niño o niña, ya que la sensibilidad es indispensable para lograr una vida plena. Es por ello que dedicó alma, vida y corazón a sacar adelante el programa extracurricular con ilusionado convencimiento de que la tarea valía la pena. Asimismo, sabía que las personas asociamos la belleza con lo bueno, la belleza del arte, la música, la danza, el deporte, etc. Todas estas disciplinas eran importantes para ella. Exponer a los alumnos de manera atractiva a todas estas formas de belleza se convirtió en una prioridad para ella. Fue en el año 2011, en los inicios del programa extracurricular, cuando por primera vez entré en contacto con la portadora de esa amplia y bondadosa sonrisa que la caracterizaba. Esa sonrisa era el reflejo externo del virtuoso interior de una mujer que sabía tratar a cada persona,
profesor, alumno, padre de familia, empleado de mantenimiento, etcétera, según su propia personalidad. Fue ejemplo y seguirá siendo de derroche de amabilidad e integridad, de compasión y comprensión, de paciencia y prudencia, de afabilidad y tolerancia, de solidaridad y justicia. Ciertamente cautivaba con su personalidad llena de luz y alegría. Justa supo tomarle la medida a la vida. No se dejaba impresionar fácilmente por la adversidad. Testimonió con su vida que lo que uno es más importante que lo que uno tiene. Seguros de que esa personalidad así no se improvisa, nos sentimos tan afortunados y agradecidos de haber trabajado junto a esta extraordinaria mujer. Sin importar qué tipo de día Justa había tenido, al momento de encontrarnos bajo el sol abrasador de las 2:30, esperando el bus de preescolar, siempre, siempre, siempre nos recibía con una sonrisa. Una sonrisa que ha quedado grabada a fuego en nuestros corazones. Muchas gracias. Gracias, señora María Elena. Otro de los bebés de Justa, ella estaba en todo, fue ASEA Democracy Club. La señora Virginia Espinosa, asesora del Club de ASEA Democracy, y Pedrito Atala, exalumno, compartirán recuerdos con Justa durante los viajes de ASEA Democracy Club. Spirit, come on up so you can hear it. Spirits are key, we're just a big family, and we're dedicated to our school. Buenas tardes a todos. Igual muchos que aquí, yo conocí a Justa primero como maestra, muchos años después como compañera de trabajo, y recuerdo cuando regresé a la escuela a trabajar que muchas cosas habían cambiado, pero Justa seguía siendo la misma persona cálida, con esa sonrisa lista para apoyarlo al 100%. Después, una de las cosas que más recuerdo fue como compañera de viaje. ¿Por qué compañera de viaje? Porque yo me integré a formar parte de ASEA Democracy. ASEA Democracy es una conferencia de debates que tiene, es organizada por los alumnos de Harvard y tiene como 22 años. Y Justa lo inició en AST como 20 años. Ella se enorgullecía cuando llegaba a la conferencia. Estas conferencias pasaban en diferentes lugares de Latinoamérica. Y ella siempre decía, yo he sido partícipe en cada año de ASEA Democracy. Tanto así que los mismos miembros que organizan ASEA Democracy siempre le invitaban al panel a ella para que ella fuera como la que diera los tips, ¿verdad?, a las demás personas. Ahí me sorprendí tanto de ver cómo la querían tantas personas. No solamente dejó una huella en AST, sino que en diferentes lugares a los que ella iba. Alumnos de otras escuelas la conocían, advisors de otras escuelas la conocían, hasta los mismos, como les decía, el de Harvard, de otros años se recordaban de ella. O sea, Justa era una referencia, pregúntenle a Justa, díganle a Justa, ella siempre tenía una solución. Y solución para todo, me acuerdo una vez, recién empezando, yo me sorprendía porque Justa llevaba 30 alumnos y yo, Justa, ¿cómo vamos a hacer con todo ese montón de alumnos? Tranquila, Virginia, no te preocupes, no va a pasar nada. Y ella transmitía esa tranquilidad que uno ya, okay, fui aprendiendo con ella eso. Pero tanto así que una vez me queda viendo y me dice, Virginia, vamos a dormir en la misma cama. Y yo, ¿tenés problema? Y yo, no, Justa, ¿pero qué pasó?
Bueno, es que los organizadores se equivocaron y nos dejaron en el piso 2 y a los alumnos en el piso 5. Me dicen, no podemos dejarlos allá. Y el único cuarto que queda solo tiene una cama. Entonces, ¿vas a dormir conmigo? Yo, está bien, Justa, no hay problema. Pero igual, como dice Inolvidable, los alumnos han escuchado a varios que han hablado, ¿verdad?, de sus aventuras con Justa en Acid Democracy, como en otros clubs. Definitivamente, como han dicho aquí, Justa vive en AST, en todos los lugares que haya visitado, y definitivamente ha dejado una huella en el corazón de todos. Es alguien inolvidable, y como lo ven, así como el video de Pedro, Pedro era alguien que quería tanto Justa, que siempre estaba presente. Así que, una vez más, con Acid Democracy, ella fue la que la inició, y aprendí mucho de ella, y por eso, pues, definitivamente nunca olvidaré a Justa. Justa, te nos fuiste hace un año, poco menos. Y hoy decidimos celebrarte tu cumpleaños, recordando tu memoria, de esos momentos felices, esas sonrisas, esas carcajadas. Aún me acuerdo que íbamos con Justa en el avión. Y íbamos Francisco, Justa y yo en Asia de Marques, y iban otros compañeros. Y me acuerdo perfectamente que nos íbamos muriendo de la risa de los chistes que íbamos contando. Obviamente Justa, con su risa que movía a la gente, nos traía acá en el avión todos felices. Pero aún me acuerdo de los momentos cuando íbamos a comer, fuimos, me acuerdo perfectamente, a P.F. Chang's, y Justa le fascinaban unos green beans fritos. Me acuerdo que eso era lo que a ella le gustaba. Nunca se me va a olvidar. Se comía ese plato rapidísimo. Puchica, también me acuerdo cuando estábamos en el segundo viaje que hicimos juntos. Nos vamos a Cartagena. Y íbamos Justa y mi Virginia sentados juntos. Y íbamos hablando en el avión, platicando. Y me acuerdo después que llegamos, empezamos a decir chismes y tonteras que íbamos contando en el avión. Pero Justa, hace falta, te queremos, te extrañamos. Y muy difícil lo que ha pasado, pero que ya estamos, siempre sonriendo, gracias a las memorias tuyas. Te queremos y adoramos. Siempre nos vas a hacer un poco más humanos. Y siempre vas a estar en nuestro corazón. Te queremos, te adoramos. Nos hace falta. Un abrazo, Justa, hasta el cielo. Muchas gracias. El corazón de Justa estaba en cada rincón de AST. Sus amigos de la Business Office y Servicios Generales comparten con nosotros unos mensajes especiales. Esto es para una gran persona que fue en vida muy justa. Gracias por ser esa mujer bella, valiente, esforzada. Esa mujer alegre que recorría cada espacio de esta escuela. Gracias por cada sonrisa, cada ayuda. Gracias, mi Justa. La extrañamos mucho. Y que la tenga Dios en los cielitos. Me dirijo a la familia de Miss Justa, mostrándole el cariño que yo le tuve a ella. Igual fue conmigo. Muy especial. Miss Justa, siempre la recuerdo y algún día va a venir aquí de vuelta, ¿verdad? Y la extraño mucho y que Dios la bendiga a toda la familia, ¿verdad? Dándole la fuerza a ellos para que ellos puedan seguir adelante en el nombre de Jesús, ¿verdad? Que Dios los bendiga. Saludos para la familia de doña Justa Corea y que Dios la tenga en su seno reino.
y nosotros somos de la muerte, así que muchas bendiciones y adelante. Bueno, yo pues me siento muy agradecido por lo que me gusta, porque ella es una persona excelente, servicial, altruista, pues. Condolencias para su familia. Fue buena persona conmigo y todo. Ella me ayudó y todo lo que nosotros le pedíamos. Y que Dios me la tenga en el reino del cielo. Y desde aquí le decimos muchas gracias, doña Justa, hasta el cielo, por haber sido una buena persona con cada uno de nosotros. Siempre la vamos a extrañar ahí en los pasillos, en las competencias de karate, en los bingos. Ella fue una persona muy alegre. Llegó a la familia, pues, que se sientan orgullosos de la mamá que tuvieron. Y para sus familiares, mi más sentido pésame. Y recuerden que mi Justa siempre vive, vivirá y seguirá viviendo en nuestros corazones. Un gran ser humano, una mujer que marcó la diferencia. Estamos recordando a mi Justa Lobo, una persona muy altruista. Hicimos este video con mucho cariño para una persona muy especial, para mi Justa. Estamos aquí recordando a mi Justa por lo especial que siempre fue con nosotras. Fue una persona amable, sincera y solidaria con todos. Y gracias para los familiares, que siempre lo seguiremos recordando. Yo quiero dar gracias a mi Justa por el tiempo que la conocimos y darle muchas gracias porque fue una gran persona, un gran ser humano y ahora es una gran conocida. Le damos gracias a mi Justa porque fue una persona muy especial para con nosotros. Ella me adoró y siempre que me encuentro en todo. Muchas gracias por su generosidad. Y un abrazo hasta el cielo y siempre mirando su corazón. Siempre la vamos a recordar mucho por lo especial que era, tanto con nosotros como con cualquier persona que la conoció y la trató, ¿verdad? Y este homenaje a la familia, que nosotros siempre estaremos agradecidos por el tipo de persona que fue con cada uno. Y muchas gracias. De mi persona, a mi Justa, le hago reconocimiento de hoy. Ser el día del homenaje de ella, que del cielo la seguiremos amando. Gracias. Si conocerías a Justa, sabrías que su bebé muy especial fue Operación Sonrisas. Justa hizo que Operación Sonrisa sucediera no solo en AST, sino también en Honduras. Para honrar a Justa, los miembros del Club de Operación Sonrisa de AST subirán al escenario y continuarán compartiendo los hermosos recuerdos de los esfuerzos de Justa. Me recuerdo los días donde Justa me traía a la escuela, cuando vivíamos juntos en los Robles, de ir en el baúl del carro jugando con Francisco y de compartir tantas memorias, de siempre tener su risa presente al lado mío, de que ella fuera una persona que donde sea que estuviera, aunque estuviera repleto en un lugar, yo sabía que de alguna forma la iba a encontrar, de alguna forma la escucharía, de alguna forma sé que estaría al lado mío contándome que si vi algo pasar o cuál era el siguiente chisme que había pasado en esa reunión. El año pasado fui electo como el board president de Operation Smile for this year, el año en el que estamos. Y el primer mensaje que me cae fue de Justa y me dice, bienvenido presidente a Smile 2021-2022. Y me dijo que juntos lograríamos lo que sea que nos podíamos proponer. Happiness took me over as I grew excited para poder trabajar junto a la mujer que tanto había
admirado por tanto tiempo, ella fue como una segunda abuela para mí. O sea, mi infancia, parte de ella es, parte de mi infancia es con Justa. No me la imaginaría sin ella. Cuando escuché que mi Justa había fallecido, lo primero que pude pensar es que el cielo estaría celebrando la llegada del ángel que fue mandado a la tierra, pero también supe lo que eso significaba, que habíamos perdido a una mujer con la que la mayoría de nosotros crecimos. Ella fue la que trajo la Fundación Operación Sonrisa a la escuela, siendo que ASTIF es la primera escuela hondureña de tener la fundación dentro de ella. Parte de mi infancia también fue marcada por las actividades del club que ella hacía, una de ellas siendo Miles for Smiles. Cada año en el mes de marzo, era yo corriendo por la oficina de mi mamá, diciéndole a todos los workers de mi mami y después de mi abuelo, que ocupaba dinero, que ocupaba llenar la form de Miles for Smiles y que si no lo hacía, pues no podía no hacerla. Tenía que pasar porque tenía que pasar. Y siempre decía que era para una buena causa y siempre me recuerdo decirle a Justa, como ir corriendo hacia ella, enseñarle mi sheet y como que, Miss, look, I completed it, está llena. Y yo solo me sonreía y me daba un pat en la cabeza y después me decía, anda a correr. Entonces, éramos nosotros corriendo bajo el sol en algo que decían que no era una carrera, pero todos sabíamos que ser el más veloz de tu grado sería lo más cool que te podía pasar. Tenías que ser el más veloz porque tenías que serlo. Terminábamos muertos, la verdad. Los días de Smiles for Smiles eran los días más alegres de los que teníamos en elementary. Y ver el cheque blanco de tamaño absurdo, me acuerdo que era enorme, eran dos personas que tenían que cargarlo, te daba un sentimiento de satisfacción, saber que tú habías hecho algo para poder apoyar a una causa. Y la forma en la que Justa transmitía el amor que ella tenía hacia el mundo en general, towards Up Smile, fue algo que me cambió la vida, verdaderamente. En mis años que he sido miembro del club, su emoción por este evento era contagiosa y siempre me prometí que un día iba a ser yo junto a ella organizando el día de Miles for Smiles, organizando los donadores, peleando con todos para que nos dejaran a los students participar en los shifts, aunque mandaran como 1,000 emails, pero bueno. Y este año, aquí estoy, lo organicé junto a la party con Mr. Carlos. Y aunque ella no estuvo aquí. Ah, ya. Ok, that take out part of my speech. Y este año estuve aquí organizándolo, sabiendo que yo tenía un ángel en el cielo, alentándome todo el camino. Cada momento de duda que tuve en las últimas semanas donde estábamos haciéndolo, solo miraba hacia el cielo y decía, I'll make you proud, Justa. Don't doubt it, just watch it. La meta que siempre, que Justa siempre se proponía era para poder donar entre 98 a 100,000 lempiras para la fundación después del evento. No estoy ahí aún. Trabajó mucho con Emma para que ella pudiera.
por donde me he quedado. La meta que Justa siempre se proponía cada año era poder donar de 28 a 100 mil lempiras para la fundación. Habían años que mi ser Carlos y mi Zik nos cuentan donde faltaba una miseria para llegar a la meta. Entonces era ella diciéndoles, ok, tú tienes que poner 100 lempiras, yo pongo 20, tú tienes que poner esto, todo para llegar a la meta, ¿verdad? Como era Justa. Este año fue el primer año donde ella no estaría físicamente presente con nosotros para el evento, pero su espíritu estuvo en todos aquellos que corrieron hoy. Hoy, junto con los de la Junta y Eduardito, pudimos contar lempira por lempira lo que sumaría un número que no solo su meta, pero la pasaría. Hoy, por medio de todos los donantes, gracias a ustedes que participaron de una forma o la otra, y a los padres que fueron los que dieron el dinero para los niños, logramos recaudar 251.566 lempiras. Y esos serán donados para la fundación y va a cambiar la vida de alguien. Las donaciones pueden seguir entrando por medio del FicoLink. Miles for Smiles por siempre será conocido como el Día de Justa. Y hoy, cuando terminó el evento y vi la sonrisa de todos los niños, pensé, you were here. Thank you for everything. Justa would be so proud. Se pondrá un disposición, un enlace para el cumpleaños de Justa o un regalo conmemorativo para que los alumni y amigos hagan una donación en nombre de Justa a Operation Smile. Todas las celebraciones llegan a su fin. Pero los recuerdos son para siempre. Realmente esperamos que han disfrutado en este homenaje especial a una maestra muy especial y querida. Linda Vinelli said it best when she said, Justa belonged to all of us. As the daughter of two teachers, I understand what it means to share your parents or share your mom with everyone. So I want to thank you from the bottom of our hearts for sharing your mom with us. Thank you for celebrating Justa's life and legacy with us. Justa's family, our school superintendent, administrators, and board of directors will be dedicating classroom 52 in the high school building in her honor. They will also be unveiling Mr. Dario Rivera's sculpture, Angeli Sempre Recordatum, in Latin, sorry. To honor all of our eagles who have put their wings to rest, including but not limited to Don Rigo, school's bus driver, and Mr. Jorge Pomare, basketball coach. Muy buenas noches. Dios bendiga a todos. Thank you so much for coming. There's one more video. John, can you believe they want us to talk about Justa in 10 seconds? Impossible. ¿Qué? 10 segundos para hablar de Justa? Están locos. Imposible. Thank you.
Justa recuerdo su amor y su cariño con el que siempre me trató, su energía, su carisma, su don para servir. Y un ¡ay, Juan Ángel!, no fallaba. Nuestras oraciones a Dios, sin más, abre el corazón y comienza a cantar. Imposible, aunque tuviera 10 horas, decir Justa lo mucho que yo te quiero. Gracias a Dios tuve la oportunidad de abrazarte antes de que te fueras a lo eterno, que fue algo que mucha gente por la pandemia no pudo hacer. Descansa en paz y sonríe donde quiera que estés. En medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé. Realmente con gracias se queda muy corto, porque lo que Justa hizo por mí es inexplicable. Fue y siempre será mi consejera, mi amiga y, como yo siempre le decía, mi segunda mamá. Sí, los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran, las almas se elevan, se asusta el infierno. Y Justa sé que desde arriba está viéndonos. Y está claro que dejaste aquí un pedacito tuyo con nosotros que nos hace ser mejores personas. Ahora siento que es nuestra responsabilidad seguir ese legado, seguir compartiendo esa visión y esos valores que con tanto cariño nos transmitiste. Te queremos siempre. En este lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. La que daba los mejores consejos y abrazos, y siempre tenía un confite en su escritorio para darnos. De ángeles, y que el mismo Dios está aquí. Sí, vuelan los ángeles. Mi querida Justa, gracias por ser mi mentora en ese mundo maravilloso de los números y una consentidora con mis dos hijos. La queremos mucho. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. ¿Cómo olvidar ese motivo, Cristi? Justice, me enseñaste a amar al prójimo y a vivir la vida con alegría. Nunca olvidaré tus sonrisas, te llevo en mi corazón. Para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar. Justa, una mujer excepcional que dejó una huella en los corazones de todos los que tuvimos el privilegio de conocerla. Fuiste una en un millón. Con la alegría que emanabas, tu dedicación a tu familia y tu entusiasmo y espíritu para conocer el mundo y las personas. Gracias por cada risa, cada plática, cada paseo que hicimos juntas. Guardaré por siempre esos recuerdos en el lugar más especial de mi corazón. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de So, I'm trying to come up with a fun memory with Justa, and I couldn't think of only one. Believe me when I tell you, she was a character all by herself, and she's missed every single day. Mi queridísima Justa, teacher y amiga de generaciones, gracias por todos sus conocimientos. Un fuerte abrazo hasta el cielo. Si tú sientes algo pasible y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves para acercar nuestras oraciones. Nuestras pláticas, los viajes juntos, su alegría contagiosa y su incansable esfuerzo por ayudar a los demás son las memorias que me deja Justa y las razones por las cuales siempre la voy a recordar. De que el amor celestial y los ángeles ya vienen a celebrar. Querida Justa, vuelan los ángeles en este lugar. Extraño tu buen humor, extraño tus sonrisas, extraño tus visitas a mi aula, extraño ver cómo consentías a tus hijos y a tus nietos. Yo sé que Diosito te tiene ahí arriba y que algún día nos volveremos a ver. Te extraño mucho, amiga.
nací y que el mismo Dios estaba aquí. Justa, una amiga leal, humilde, perseverante, con un corazón de oro. En medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendición. Justa, we miss you, we love you. Fue para mí una gran amiga, una gran compañera y Justa Corea vive. Y que el mismo Dios está aquí. Gracias. John, can you believe they wanted to talk about Justa in 10 seconds? Impossible. Can you please follow us to the unveiling of the statue? It will be in front of the library, so carefully make your way across campus. Con mucho cuidado, vamos en camino a ver el unveiling. No sé cómo se llama esta. I didn't practice that part. Okay. Thank you. Thank you.